Bienvenido a Toro Toro. Toro Toro se encuentra en el norte del departamento de Potosí y fue nombrado Parque Nacional en 1989. Además de sus bellos paisajes naturales, tiene como atractivos turísticos las cavernas más grandes de Bolivia, miles de huellas de dinosaurio y restos fósiles y arqueológicos que aún no han sido debidamente investigados. Si usted quiere llegar a este hermoso parque natural, tendrá que atravesar 138 kilómetros sobre un camino, una parte empedrada y otra parte ripiada. Pero se los aseguro que vale la pena. ¿Querían diversión? Aquí la tienen. Acompáñenme. Mientras fuimos recorriendo por un camino rústico con dirección al noroeste y tras haber caminado unos 3 kilómetros, repentinamente el sendero se perdió ante el paso infranqueable de un abismo, cuyo precipicio, con solo mirar, inspira cierto temor y admiración al mismo tiempo. El lugar esconde en su interior una serie de atractivos naturales que varios de ellos están a la espera de ser descubiertos. El lugar es bastante visitado por los turistas nacionales y sobre todo por los extranjeros, quienes tentados por su hermoso paisaje misterioso y sus pozas de aguas cristalinas, obligadamente frecuentan este paraje. Descendido al fondo del Gran Cañón de Toro Toro por unas rústicas graderías de piedra, la invitación está extendida para explorar los misterios que encierra este paraje. Para ello, es necesario seguir un sendero que se abre paso por medio de los matorrales, haciendo de la caminata una actividad interesante y también muy arriesgada. A medida que se va recorriendo por medio de estas enormes murallas pétreas de la indescriptible belleza natural a la distancia, se escucha el eco del agua que golpea sin cesar el piso de la roca, como intentando decirnos, vengan a descubrirme. Pero de tanto caminar, realmente un chapuzón me viene al pelo. Bienvenidos al Vergel. Nos encontramos en la boca de la gran caverna de Uma Jalanta. Uma en aymara quiere decir agua y Jalanta perdida, por lo tanto agua perdida. Para adentrarnos en la caverna es indispensable llevar linterna, una cuerda capaz de resistir el peso de una persona, zapatos como estos, miren, con buena adherencia a los lugares resbalosos, casco y ropa cómoda que podamos ensuciar. Parece demasiado e incómodo todos los requisitos, pero valen la pena para vivir una verdadera aventura en una de las cavernas más grandes de Bolivia. Bienvenido a Uma Jalanta y que Dios nos acompañe. Sortear las primeras piedras gigantes y cuando no había remotas señales de la luz del día, entramos en el primero de las decenas de salones donde se puede apreciar las formaciones de estalactitas y estalagmitas. Son depósitos de mineral, carbonato de calcio, yeso, sales, etc., que el agua subterránea lleva en disolución y deja gotear desde el techo de la cueva al suelo. La diferencia entre ambas es que las primeras, las estalactitas, crecen del techo hacia abajo y las segundas, es decir, las estalagmitas, crecen desde el piso hacia arriba. Y ustedes acompáñennos en una verdadera aventura de naturaleza. Y sentado nomás. Ya nos encontramos en la segunda sala. Esta es la sala del Sauce Llorón. Como ustedes pueden observar aquí a mis espaldas,
está reproducido en piedra a causa del agua y la erosión, un árbol exactamente idéntico al sauce llorón, algo digno de admirar aquí en Umahlanta. Señores, y ya llegamos a la tercera sala, la sala de conciertos. Pues, ¿por qué? Porque es aquí precisamente donde hay formaciones de pilares y que hacen ver la forma de una sala de concierto. Como ustedes pueden observar, además, una sala de concierto tiene estas mismas características, ¿no lo creen? Y esta es la cuarta sala. Esta es la sala de los murciélagos. Aquí habitan muchos de ellos y de diferentes especies. Ahora no hemos tenido la suerte de encontrarlos, o mejor dicho, hemos tenido la suerte de no encontrarlos porque si no estuviera muriendo de miedo. Lo único que hemos podido observar son sus heces fecales. Y ya nos encontramos en la quinta sala. Esta sala es denominada el ala del cóndor. ¿Adivinen por qué? Porque aquí hay una formación rocosa exactamente igual al ala de un cóndor. ¡Tengo miedo! Y ya nos encontramos en la sexta sala. En esta sala podemos apreciar algo realmente maravilloso, la formación de una estalagmita que tiene la forma de la Virgen y el Niño. Y si no, busquen por sus propios ojos. Miren, esta es la Virgen y este es el Niño. Lo que llama poderosamente mi atención es que el Niño tiene incluso los ojos, la nariz y la boca. Maravilla de la naturaleza, ¿verdad, señores? Y ya nos encontramos en la séptima sala. Esta sala es denominada la Sala del Sombrero Mexicano por la formación de esta estalagmita. Sigue. Una hora y media después de la partida, llegamos a una vertiente de agua que ha formado una laguna interior donde habita el Trichomycterus chaverti, conocido por los lugareños como el pez ciego, un pequeño pez que se ha adaptado a la vida cavernícola y a la ausencia de la luz. Este pez es único en su especie. Llega a medir 11,5 centímetros y se considera que este pez ha adaptado su organismo a la vida en las cavernas, ya que peces del mismo género con otras características se encuentran en los ríos superficiales de la región. Nosotros tuvimos la suerte de encontrar las aguas bien claras y ver algunos de ellos. No puedo ver. Ay, lo que nunca creí estar tan arrastrada. Parezco un caracol, mírenme. Aquí solo vienen los arrastrados. Así es.